mío con sus palabras tan cariñosas. En vez de hablarle de cosas teóricas del libro, les voy a leer el primer poema junto del libro, que es una especie de sinopsis que explica lo que luego va a ser el desarrollo. Dice así. Se titula Presentación. Señores, pasen, lean. Elijan libremente, conforme a sus prejuicios y carencias, los versos que prefieran. No esperen deslumbrantes rimados, ni tragedias, ni loas, ni epopeyas al gusto de los amos del templo y de la guerra. Crudas procacidades tan al uso, verdades acabadas y perfectas. Sí, palabras sencillas, amigo, padre, madre, la dulce compañera, agua, tierra, colores, también Dios y el Hijo, y esta dicha insaciable que llamamos tristeza. Corrijan, tachen, rasguen, el libro está en sus manos, lo que juzguen prosaico, desabrido, ofensivo a sus mitos y creencias. Bueno, pues este es un resumen de lo que es el libro. El libro es un libro que habla, pues, de las distintas etapas de cualquier ser humano, la niñez, el encuentro con el amor, la madurez y el otoño de la vida. Hay muchos datos que son autobiográficos, pero el libro no es una autobiografía de José Ganivet, aunque algunos datos sí son autobiográficos. Sino que lo que intenta hacer es un libro en el que cualquiera que lo tenga en sus manos y lo lea se sienta reflejado en ese libro. Y ya está, nos presentamos. Era un reguero de luz donde flotaban ingrávidos los cuerpos, ligeros como garzas. La calle era un chiquillo muy frágil. Y una casa sin llaves, sin postigo ni reja en la ventana. Y un rojo de almocafres ardientes en la fragua brillando como rosas de fuego entre las aspas. La calle era una meta estrecha y acotada por verjas que se abrían con oro y con plegarias. Una niña muy rubia, sentada en la terraza del bar, que me ofrecía su boca y limonada. Un pájaro cautivo, un lirio entre dos páginas, y un pozo y un aljibe, donde verter las lágrimas. Rima es miró en su corazón. Purgando en la memoria, sintió de nuevo al niño que hasta entonces pensaba muerto. Asustado, callado, serio, muy serio, casi como un adulto que vive preso entre rezos y gritos, que, prisionero, no encuentra una salida para los sueños. Lo miró con ternura, quiso mecerlo, rescatarlo y hacerle vivir de nuevo los años mal vividos, el encierro interior que le hizo morir por dentro. Pero el niño, que solo era un recuerdo, dormido en la memoria, siguió muriendo. Jamás les concedieron una humilde mención, ni una medalla, ni el
madres dedicaron una calle en su pueblo, ni una lágrima, ni el orgullo burgués de ver su nombre esculpido en el código de una estatua. Ni murieron heroicamente en duelos de pistolas, de sables o navajas, ni escribieron sobre un caballo blanco una carta de amor desesperada. A mis héroes, el día los sorprende por el alba, talando con sus hachas, segando con su hoz, cavando con su azada, amasando los panes que iluminan las mesas vacías de las casas. Mis héroes y heroínas en secreto son los hombres y mujeres anónimos que hablan a solas y en silencio teoremas y palabras, colores y sonidos, utopías que alientan esperanzas. Mis héroes son los hombres maltratados de mi padre cargado con las tablas de regar y las manos de mi madre estirando tan cortas